Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Muy buenos días para todos. Este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, nos presentamos ante el altar del Señor para ofrecer nuestras vidas y traer también nuestras intenciones. Oramos por Jesús Montes, estaría hoy cumpliendo años, por Jorge Julio Flores, por difuntos de la familia Aguirre Núñez, por Gladys Fontal, Gonzalo Ruiz, Luz Dani Naranjo Jiménez, Nicolás de Jesús Murillo, Jorge Andrés Bejarano, Isabel Holguín, Carmen Ruth Holguín en su primer aniversario, Grecia Cisneini Torres, Jorge William Rodríguez Torres, Andrés Felipe Rodríguez Torres, Francisco Javier Buitrago, difunto de la familia Buitrago Marín, difunto sacerdotes, también líder Esner Ríos Ríos, por mis padres Paulino y Eulalia, por Lucila García, por el presbítero Luis Gonzaga Valencia, por el presbítero Silvio López. También en acción de gracias a Jesús misericordioso de Octavio Rodríguez, por la salud de Luis Ignacio Caicedo, por las intenciones del presbítero José Iván Betancur. Con estas intenciones participemos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que efectuaste el sacrificio pascual por la salvación del mundo, acoge las súplicas de tu pueblo,
para que Cristo, nuestro pontífice, en virtud de todo aquello que comparte con nosotros, interceda en favor nuestro y nos alcance la reconciliación, y en virtud de todo aquello en lo que es igual a ti, nos alcance tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Resucitó, resucitó. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió a hablar las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
pesa sobre él. Palabra del Señor. ¿De qué habían llenado Jerusalén? Los apóstoles, ¿de qué habían llenado la ciudad? Y esa es como, y esa es la acusación que le están haciendo a ellos las autoridades del lugar. Es que los apóstoles habían llenado Jerusalén o la ciudad de las enseñanzas del Evangelio. Habían llenado la ciudad del nombre de Jesús. Habían llenado las mentes, los corazones de la gente de ese anuncio de la salvación obrada por Jesucristo. Pero las autoridades, o sea, los líderes del lugar y de la época, pues no les parecía eso bien, que la ciudad se llenara del Evangelio, de la buena nueva, de ese mensaje salvífico. A las autoridades no les parecía bueno que la ciudad se llenara de ese mensaje, de esas enseñanzas, de ese nuevo estilo de vida, de esa nueva forma de vida. Y como no les parecía bueno eso, entonces llamaron una vez más a los apóstoles como a acusarlos, como a ponerles la ley humana allí delante, a recordarles la prohibición. A ustedes no les habíamos prohibido que hablaran en nombre de ese, no les habíamos prohibido. Ustedes no ven que hay una ley, que hay una ley aquí en la ciudad que les prohíbe a ustedes llenar la ciudad con esas enseñanzas. Y Pedro valientemente, muy valientemente, recordemos, el que fue cobarde antes para negarlo, ahora es un valiente testigo y da testimonio y defiende la causa, defiende el Evangelio, defiende sus principios, defiende su fe. Ojo, como tantas veces lo he predicado, no pretende destruir a otros con su fe, pero sí defiende su fe. Y la respuesta de Pedro, podríamos decir, es una respuesta lapidaria que nos sirve a nosotros. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ojalá también nosotros tengamos eso muy claro. Y qué bueno que nos preguntemos hoy, ¿el mundo se ha llenado de qué? ¿Nuestra sociedad colombiana se ha llenado de qué? Las mentes de muchos creyentes colombianos se han llenado de qué. Qué bueno no poder decir, oiga, esta Colombia se ha llenado de la enseñanza del Evangelio, de las enseñanzas de Dios. Y los colombianos creyentes, los colombianos cristianos, estamos obrando según las enseñanzas de Dios
y estamos actuando según las enseñanzas de Dios. ¿De qué se están llenando hoy nuestros jóvenes? ¿De qué se están llenando hoy nuestras familias? ¿De qué se están llenando hoy nuestras comunidades? Lamentablemente, lamentablemente, no de las enseñanzas del Evangelio, de Dios, de la Iglesia, no. Se están llenando nuestras ciudades, se están llenando las aulas de clases, de colegios, de universidades, de escuelas, se están llenando las instituciones, se están llenando nuestras leyes, se están llenando nuestras leyes de ideologías, de enseñanzas ideológicas, muchas de las cuales son absolutamente contrarias a las enseñanzas mismas del Evangelio. ¿De qué se están llenando las leyes de Colombia? ¿De qué se están llenando, valga la pena decir, de qué se están llenando los proyectos de reformas a la salud, los proyectos de reformas laborales, los proyectos de reformas económicas, etcétera, en nuestro país? Se están llenando de ideologías. De ideologías comunistas, marxistas, etcétera. Muchos no lo ven así, y hasta lo ven bien y hasta lo aplauden. Se están llenando de cosas destructivas, y eso sí nos lo prohíben. Pero cuando queremos que se llenen, que se llene nuestra sociedad, que se llenen nuestras ciudades, que se llenen las personas de las enseñanzas de Dios, del Evangelio, que es salvífico, que es redentor, que nos trae una vida nueva, entonces aparecen las prohibiciones. Así como en aquella época, aparecen las prohibiciones. Es que aquí no se puede difundir esas enseñanzas de Dios. Es que aquí no se puede meter la religión. Oiga, pueden meter las ideologías, pero no pueden meter la religión. Qué cosa tan rara. En las leyes no se pueden meter sus valores cristianos, pero sí pueden meter en las leyes las ideologías, las creencias ideológicas. Y entonces empiezan a prohibir, como en aquella época. Aquí no, aquí no. ¿Cómo vamos a meter aquí en el Congreso? ¿Cómo vamos a meter aquí en este colegio? ¿Cómo vamos a meter aquí en esta familia? ¿Cómo vamos a meter aquí en esta sociedad las enseñanzas del Evangelio? No, 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 no. Eso tiene que estar allá guardado en la iglesia. Pero ¿saben qué es lo más grave? Que los cristianos, los católicos, en vez de tomar esta actitud de Pedro, una actitud valiente, una actitud firme, una actitud clara, mucho católico flojo, cobarde, se deja aplastar, se deja silenciar, se deja acallar. Qué bueno nosotros tomar la actitud de Pedro, que no andaba peleando, ojo con eso, no podemos confundir, él no andaba peleando, él defiende, defiende, que es distinto, no ataca, él, el cristiano no ataca, el cristiano lo que hace es dar testimonio, pero un testimonio valiente. Y hoy tendríamos que volver a decir esa respuesta de Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recordar lo que el mismo Jesús en el Evangelio
nos enseñaba al comienzo, el que viene de lo alto está por encima de todos. Oigan, el que viene de lo alto está por encima de todos. Es decir, oiga, Dios está por encima de todos. La palabra de Dios está por encima de todo, inclusive de las leyes humanas, del hombre. Hoy hemos volteado todo, y entonces por encima de Dios está las prohibiciones humanas, las reglas humanas, los criterios humanos, las ideologías por encima. Y el Evangelio nos recuerda hoy, claro, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Y yo creo que esto hay que volverlo a recordar. Hay que volverlo a recordar. Y ojalá nos preguntemos, oigan, ¿nuestra mente está llena de qué? ¿Está llena de la enseñanza de Dios o está llena de esas comillas, como dicen, cucarachas, basura de las ideologías? Porque uno encuentra católicos, que tiene llena la mente de muchas ideas. Un momentico, usted es católico. Pregúntese por qué no tiene su mente llena de las enseñanzas del Evangelio, de la Biblia, de Dios. ¿Por qué las tiene llenas de, a veces de basura o sus sentimientos? Ojalá llenemos en esta Pascua, ojalá llenemos nuestra vida, llenemos nuestra ciudad, llenemos el mundo de lo que viene de arriba. Llenemos de Dios, de lo que Él nos transmite, de lo que Él nos da para salvación y para vida eterna. Que así sea. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas, con las ofrendas sacrificiales, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Jesús Montes, Jorge Julio Flores, difunto de la familia Aguirre Núñez, Gladys Fontal, Gonzalo Ruiz, Luz Darín Naranco, Nicolás de Jesús Murillo, Jorge Andrés Becarano, Eulalia Cruz, Paulino Larenas, Lucila García, Presbítero Luis Gonzaga y Silvio López, Isabel Holguín, Carmen Ruth Holguín, Grecia Sidney Torres, Jorge William Rodríguez, Andrés Felipe Rodríguez, Francisco Javier Buitrago, difunto de la familia Buitrago Marín,
difuntos sacerdotes, liber esner ríos ríos, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe las intenciones de acción de gracia de Octavio Rodríguez, de Luis Ignacio Caicedo, las intenciones de José Iván Betancur, presbítero, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Amén. De crecer, sois la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar, sois
sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Ir llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Recuerden reservar su espacio, su tiempo, su horario para asistir y participar de la misa del domingo. Es muy importante que no se pierdan la misa del domingo. Que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, y mi alma te alaba.
mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Jesús. Yo sé que estás aquí. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Señor Jesús, tú eres el que viene de lo alto. Y estás por encima de todo y de todos. Por eso hoy nos abajamos a ti. Por eso hoy hincamos nuestras rodillas, doblamos nuestra rodilla. Por eso hoy nos postramos, porque tú estás por encima de todos. Y no debe haber nadie ni nada que esté por encima de ti. Hoy te adoramos y te glorificamos, Señor, porque eres el que viene de lo alto y ha sido constituido Señor y Mesías. Tú eres el que viene de lo alto, del cielo. Y ha sido para nosotros la causa de nuestra salvación, de nuestra redención. Y por eso te adoramos y te glorificamos en este día. Queremos, amado Jesús, llenar nuestra vida de ti, llenar nuestra mente de ti, llenar nuestros sentimientos de ti, llenar nuestro ser de ti. Queremos estar llenos de ti, Señor. Y queremos, Señor, suplicarte que bendigas también a nuestro país, para que este país esté lleno de ti. Y al estar lleno de ti, haya paz, haya fraternidad, haya justicia, haya respeto, haya bondad. Señor Jesús, colma y llena nuestros corazones y nuestras vidas de tu bendición. Que seas tú, Señor, llegando y llenando nuestras vidas, y de esa forma se disipen y se alejen las maldades,
se alejen de nosotros las ideas equivocadas, los errores, la mentira, la falsedad, el engaño. Se aleje de nosotros las falsas creencias, colma y llena, Señor, en este día de tu bendición a todos los que estamos aquí en este momento, suplicándote y rogándote. No queremos una sociedad llena de maldad, de pecado, de desorden, de anarquía. Queremos una sociedad llena de tu bendición, Señor, llena de ti. Queremos, Señor, que derrames tu bendición sobre los que tanto te necesitamos. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu presencia. Y que tú estés siempre por encima de todo, de nuestros propios caprichos, de nuestros propios deseos, de nuestras propias inclinaciones. Que tú estés, Señor, por encima de todo en nuestra vida, inclusive de nuestras debilidades y nuestras flaquezas, de nuestras dudas e incertidumbres. Que tú estés por encima de todo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey
de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Más importante de este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.